Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció que su familia ha tenido que cerrar varios negocios debido al hostigamiento policial en Tipitapa. Iv sí, este, en lo que va de la crisis, este es el tercer negocio, eh, la presencia de policías afuera, también, la gente tiene miedo a llegar a los negocios porque pueden ser señalados de, de, de estar aliados con nosotros o demás, y esto ha hecho la, la, la baja afluencia de clientes, eh, lógicamente el hostigamiento casi a diario eh, en, en, en los alrededores, ha hecho que se retiren los clientes y por eso pues... Eh, no, no son insostenibles lo, los pagos de renta, de luz, de agua. Esto no solo nos afecta a nosotros, quiero decir que el aumento de energía eléctrica para muchos negocios, la única salida va a ser cerrar también y esto va a desmejorar la situación porque hay personas que se van al desempleo. Vania Álvarez también aprovechó para denunciar las condiciones infrahumanas de los más de 60 reos políticos, sobre todo porque hoy cumplen 17 días de huelga de hambre. Eh, los más de 65 presos que aún están eh, en las cárceles no solo están en Amodelo, tenemos a Esperanza en el Chipote, tenemos gente en Estelí, Granada, Chinandega y Matagalpa, ¿verdad? Entre los presos políticos. Este, este fin de semana se, recru, se recrudeció el hostigamiento, la visita de la policía y paramilitares a casa de muchos de ellos y eh, vimos el secuestro, por ejemplo, de Lenín Salablanca, France Queira, Gustavo Beteta eh, y el, 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 esto... Por, en el caso de Beteta salió el 30 de diciembre y ya otra vez ha sido ¿verdad? parte del hostigamiento secuestrarlo, llevarlo, vimos el video del Garrador, verdad de su hija, de cómo se lo, se lo estaban llevando de forma violenta. Eh, insistir en que la policía, pues ninguno de nosotros está armado, ninguno de nosotros eh, eh, tiene algo en contra de la policía. Yo creo que pueden llegar de, de forma eh, eh, más educada con la respectiva hoja, donde dice que te manda a la policía a investigar o a traer y no llegar de forma violenta a las casas, a las familias, ¿verdad? Busquen esas órdenes judiciales, así como nos hacen llegar a los juzgados, díganle a los jueces que emitan esas órdenes donde nos mandan a traer y no se aparezcan en las casas de forma violenta, ¿verdad? Han hecho mucho daño a la niñez porque estas casas donde van no solo están los presos políticos, están sus hijos, están sus sobrinos, están sus mamás que tienen eh, eh, edades avanzadas. En mi caso, la policía está llegando tres, cuatro veces a la semana a, a, a pasar, no sé, pues lista, supervisión, se toman fotos afuera y siempre estos rondines. Entonces, eh, nosotros insistimos, ¿verdad? Eh, la denuncia más eh, que estamos elevando ahorita es esta eh, huelga de hambre. Ya son más de, de 10 personas que están en huelga de hambre. Recordemos que los presos políticos en la modelo no están juntos. Se tienen que se estar comunicando a través de los reos comunes. Han llegado eh, audios de denuncia donde nos dicen que le han eh, desmejorado su situación de salud. No están limpiando los pasillos, no le están permitiendo el patio sol, no están pasando los medicamentos y esto va a agravar la situación de salud de los presos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.